Lo que pasa que bien como hablaba el pastor Facundo, a veces no sabemos qué es lo que estamos pidiendo, no sabemos qué es lo que estamos haciendo, por lo cual no reaccionamos a eso. El pastor Facundo decía hace unos minutos atrás que la adoración es muy diferente a la atribución a algo. Cuando yo adoro es diferente a cuando yo le doy atributo a alguien. Si hay alguien en esta casa que sabe de lo que es adoración y no me da ninguna vergüenza, si no soy yo. Porque me crié en ese ambiente de adoración. Lo que he conquistado en la vida fue porque me sumergí a ser una persona que adora, no que canta. Yo no veo a los músicos, apúrenmelos. Vamos a hacer pipí rápido, a comerse cafecito, no sé qué hacen detrás de la cortina, pero rápido, porque algo está por suceder que te va a llevar a un nuevo encuentro con la persona del Espíritu Santo. Cuando yo me doy cuenta qué es mi unción, cuando yo me doy cuenta qué es lo que opera dentro de mí y a través de mí, nunca más le vuelvo a faltar el respeto a la unción. Decirle que está al lado tuyo, hay un poder que opera dentro de ti. Hay una habilidad que opera dentro de ti. Pero como tú no la reconoces, como tú no la conoces, no sabes qué es, por lo cual no sabes cómo atribuirle honra y honor. Facundo decía hace unos minutos atrás, mire, va a estar tremendo lo que está por suceder, va a estar fuerte. Él decía, yo conozco cosas de Luciana que usted también conoce, que es alta, que es linda, que es simpática. No eran las cosas que él decía, pero después Carlitos, hay cosas que Luciana tiene que nadie conoce, que el pastor Facundo sí conoce, que con el transcurso de nuestra intimidad y convivencia, él ha descubierto en mí. Mi mamá me preguntaba, yo no tengo ninguna vergüenza de decirlo, porque somos más que una iglesia, somos una familia. Mi mamá me decía, ¿y todavía tenés la suegra en casa? Sí, mami, ¿cómo te va? Bárbaro, pero ¿sabes qué? Me di cuenta que la convivencia saca a flote la suegra. Claro, claro, yo me llevo súper bien, pero la convivencia saca a flote la suegra. Los primeros días está de visita, luego es la mamá de Facundo. ¿Verdad? Cuando tú convives con alguien, cuando tú tienes intimidad con alguien, sacará a flote tanto lo que tú portas que lo que ellos portan. Yo necesito que alguien se conecte. Yo no puedo decir que estoy en una nueva dimensión si no conozco de dónde proviene esa dimensión. ¿Quién la trae a mi vida y qué provocó esa dimensión? Hago un paréntesis en lo que es la adoración. Yo no puedo a Facundo acercarme y decirle, quiero una cartera, quiero paredes nuevas, quiero más de ti. Porque eso no es adoración. No es adoración. Adoración no es, quiero tu tarjeta, la que más límite tenga. Quiero la tarjeta. Si es dorada y negra, mejor. Eso, alguien contésteme. Más adelante, por favor, me gusta estar cerca. No es. Alguien conéctese. No es adoración. Mucho menos es atributo. Mucho menos es atribuirle a él algo. Si yo le quiero atribuir al pastor algo es, nadie tiene tanta paciencia como tú conmigo. Nadie me ama como tú. Tú eres bueno. Van a decir que lo estoy adorando. Tú eres lindo. Tú eres bello y rico, próspero también. ¿Por qué? Porque le estoy hablando de lo que él a mí me puede atribuir. Ay, 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 ay. A
Ay, Señor, ay, Señor, ay, Señor. Para que vos puedas conocer lo que hay dentro del Dios que tú adoras, vas a tener que tener una intimidad con la persona del Espíritu Santo. Y hoy te vengo a hablar de la unción. ¿Cuántos alguna vez escucharon unción? ¿Cuántos quieren más unción? ¿Y qué es la unción? ¿Qué es la unción? Hay muchos que no contestan porque ni siquiera saben que se siente bueno. Hay una unción aquí cayendo sobre mí. ¿Right? Pero no tenemos idea qué es la unción. La unción es lo que te habilita a hacer algo que en lo natural tú nunca podrías hacer. Todos pueden cantar. Todos pueden dirigir un culto. Todos pueden entretener y conducir un culto. Yo sé y reconozco que yo sería una tremenda Don Francisco. ¿O no, hermana? ¿Qué dice el público? Yo podía entretenerte todos los domingos. Podría ser de un servicio un show. ¿Verdad? Podría entretenerte. Porque tengo la habilidad de hacer eso. Pero cuando tú sales por esas puertas para afuera, sigues igual o peor que lo que tú entraste a este lugar. Por lo cual, cuando tú reconoces la unción que portas, tú tienes que honrar esa unción y tienes que caminar en esa unción y entender que la unción está en ti solamente. Puede reposar sobre tu vida mientras tú mantengas una intimidad con la persona del Espíritu Santo. ¿Hay alguien que se enojó esta mañana? ¿Hay alguien que está triste esta mañana? Uy, menos mal. La unción es cuando Dios nos visita, cuando Dios nos hace sombra de una manera fuerte, pero a la vez es misteriosa. Es misteriosa y tenemos que descubrirla. Yo quiero que vengas conmigo a Efesios. El Señor me dio este versículo hace unos minutos atrás. Efesios, un pasaje muy famoso. Capítulo 6. Creo, ¿eh? Sí. Capítulo 6, versículo 12. ¿Cuántos pueden abrir su boca y adorarle esta mañana? ¿Cuántos están desanimados? Dicen amén. ¿Cuántos están desanimados? ¿Cuántos le compraron un regalo al pastor Facundo? Dicen amén. Esto se puso grave, ¿eh? Se puso grave. En la tarde van, muy bien. Porque no tenemos lucha. Léalo, léalo, léalo. 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, con huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sabes qué? En estos días, cuando pasó lo del accidente de moto, que dicho sea de paso, ya él está en la casa, Mr. Hamilton ya se está recuperando, Dios está obrando. Yo sé que Dios en el secreto y en el misterio está obrando su perfecta voluntad en él. Vamos a seguir orando por él. Pero cuando pasó y sucedió eso esta semana, la semana pasada, una de las noches que estábamos en casa, no vivíamos ahí todavía, me tocó salir de la casa ayer a tarde para poner a dormir a los niños.
Y cuando estés saliendo de la casa donde es un aposento de unción, y paréntesis, muchos se preguntarán, ay pastora, pero ¿qué creídos que son? ¿Cómo que su casa es una casa de unción? Un hermano que estaba ahí ayudándonos me dijo, pastora, en esta casa hay unción. Pastora, en esta casa hay unción. Y después se acercaba y me decía, pastora, wow, las paredes de esta casa hay unción. Entonces yo de repente le digo, te hago una preguntita, por casualidad o por curiosidad mejor te la pregunto, yo sabiendo la respuesta obviamente, le digo, ¿en qué lugar de la casa es donde más sentiste la unción? Bueno, le cuento, pastora, que yo estaba aquí en este cuarto y estaba echando con Pau, no era el pastor, estaba echando con Pau a las paredes y de repente me di cuenta que mi mano comenzó a moverse más rápido. Yo estaba cansado, pastora, pero mi mano comenzó a moverse más rápido y comencé a sentir el fuego del Espíritu Santo en esa habitación, pastora. ¿En qué habitación estaba? ¿En qué habitación estaba? ¡Contésteme! ¿En qué habitación estaba? Usted contésteme. ¿Eh? No. No, en el cuarto de la suegra, dice Gabriel. No. ¿Dónde? ¿En la del pastor? No. No. No lo veo. ¿Cristian, estás? ¿Está Cristian? Sí, ¿dónde está Cristian? ¿Dónde? No veo, no tengo anteojos. Sí, tengo lente. Cristian, ¿dónde estás? Está con los dios. ¡Tráemelo, Cristian! Will, subí. ¡Tráigamelo, Cristian! Rápido. ¿En qué habitación estaba? En la de Tiago. En la de Tiago, dice la profeta. ¿En qué habitación estaba? La de Matías, el futbolista que se nos va en enero. ¿Dónde? ¿En la cocina? No, ahí no anunció porque yo no cocino. Pero en el baño, dice. ¿Y David dónde está? Tiene que abrir el edificio. ¡Ay, se nos fue David! ¿Dónde está Cristian? ¡Cristian, apúrate! Muy bien, hermana, me gusta. Revelación, porque acá está la unción. ¿Dónde está Cristian? Hola, Cristian, no te asustes. Te ganaste un premio. Vení. Eso es tener unción, ¿eh? Trabajar con los niños. Tranquilo que yo hoy no voy a chusmear nada, no voy a contar nada. Vení. Te voy a mostrar que soy una tumba. No voy a decir nada. Ok. Cuando vos me dijiste que echando con Pau a una pared, ¿verdad? No te avergüences, si tú necesitas que le echen con Pau, Cristian le echa con Pau. Y que sentiste la unción, sí. Y que sentiste la presencia. Estabas en el cuarto del pastor Facundo, ¿verdad? No mientas, no quieras quedar bien con el pastor. ¿Dónde estabas? En el cuarto de Angie. En el cuarto de Anchi. El cuarto de Anchi está en el aposento, en el piso más alto, ¿verdad? No. ¿Dónde está? En el basement. El de Anchi seguro que no era el mío, porque yo soy la adoradora. No. Anchi todavía como que... No, el ¿no? de Anchi. Está con el TikTok todo el día. Estoy seguro que era el de Anchi. Era el de Anchi. Y no sé si vos te recordás lo que yo te dije. Cuando vos me dijiste que la casa estaba ungida y que había unción. Yo te dije, ¿qué es lo que desata la unción? El servicio. ¿Cómo? El servicio. ¿Cómo? El servicio. El ayuno. No, no. Te dije que era el ayuno. No. ¿Qué te dije? El servicio. Gracias. Orly, venga, mijo. ¿Venga? ¿Cómo un evangelista va a tener vergüenza de pasar? Un fuerte aplauso al evangelista Orly Fayura. Cuando el pastor los encontró tirado en el piso, hablando ahí en lengua y unción, presencia, pasá, no tengas miedo. Con permiso, mi amor, ¿le puedo arreglar? Gracias. Este es hijo de Facundo Fayura, vio ahí. Ok. ¿Dónde estabas? Estamos... No le digas la dirección a la gente porque tenemos cruzada todos los días. Hemos tenido un tiempo muy hermoso, muy glorioso, y gracias al Señor por este privilegio de poder
traernos a esta casa y servir. Estuvimos sirviendo en la casa del pastor y mayormente en el BEM estuvimos reconstruyendo. Y todo el tiempo estuvimos siempre adorando al profeta Luis, Cristian, y siempre la casa está impregnada de adoración, así como la suya también, como la mía, en adoración. Entonces, estábamos escuchando un video ahí muy poderoso que la pastora nos enseñó y después lo seguimos escuchando. Y después la unción era tan fuerte en el basement. Y con Cristian nos pusimos a orar y dice Cristian, yo también quiero hablar en lengua. Y le digo, esto es para todos nosotros, nosotros somos los hijos del Rey, tenemos que hablar en esas lenguas del Espíritu Santo. Y dice, amén. Y caímos ahí al suelo, porque era tan fuerte la unción en la casa, es tan fuerte la unción en el basement. ¿Pero por qué? Por el servicio, estábamos sirviendo. Me imagino que cuando sentiste esa unción, estabas vestido así. Estabas pipí cucú, dicen en Argentina, con trajes, zapatitos brillosos. No, estaba sucio, estaba trabajando. Él parecía Santa Claus y el otro Michael Jackson. Y yo le dije que el servicio desata la unción. El servicio, gracias chicos. Saliendo de ahí, no voy a tomar mucho tiempo, saliendo de ahí, una de esas noches se queda Facundo a mi suegra en la casa y lo que se siente o lo que se sentía en ese momento, yo lo sentía. Y apenas abro la puerta y salgo para afuera de la casa, siento un, a ver, ¿cómo lo podría decir? ¿Una opresión? Ah, I told you, right? Una opresión que me invadió. ¿Vio cuando usted le agarra ese escalofrío? O a veces está durmiendo y le da ese escalofrío que usted dice, Saliendo de la casa, siento esa opresión y yo le voy a confesar algo. Solía ser un poco miedosa a todas estas cosas espirituales, ¿no? Cosas raras, o no me gustaba ver nada, no me gustaba sentir nada. No me lo cuenten, no quiero. No quería. Pero aprendí que si yo quería vivir en esta nueva dimensión del espíritu, tenía que llegar a un nivel de mi vida donde lo natural y lo espiritual sea paralelo. Que pueda vivir en ambos al mismo tiempo y aprender a discernir. Entonces, saliendo de la casa, siento su opresión y yo iba a volverme adentro y decía, Facundo, y el Espíritu Santo me dice, walk, camina. Yo, sí, señor. Y me acuerdo que entré al carro y miré hacia el espejito atrás y veo un auto y veo una persona de negro completamente sentada en el auto. Cuando vuelvo a mirar, no había nadie. Vuelvo a levantar la mirada y el auto, detrás de ese auto, prendió las luces y vuelvo a ver la persona. Y era como que la persona se movía de auto en auto, cada vez más para atrás. Quería volver a entrar a la casa y el Espíritu Santo me dijo, no, walk, I'm going to teach you how to fight. Y el Espíritu Santo, voy a enseñarte a pelear. Y el Espíritu Santo agarró mi boca, intercedí como nunca antes había intercedido. Cuando estaciono en la casa, el Espíritu Santo me dice, el accidente fue destinado para ti y para Facundo. Y el segundo accidente, que ustedes no saben, y no voy a decir de la persona por respeto, una persona muy cercana a nuestra familia, de nuestra niñez. Eran las 3 de la mañana y caminando por la ruta en Houston. Se baja de la ruta porque tenía que hacer algo. Cuando está caminando en una ruta de Houston, no ve un pozo en la ruta y caminando se cae a las 3 de la mañana 20 pies para abajo. Esto pasó la misma semana del accidente de moto. 20 pies para abajo. El novio de la chica ve que no vuelve y le dice, ¡hey! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y de fondo escucha, ¡help! ¡Help! Le tardaron a los bomberos de la ciudad de Houston casi 2 horas sacarla de ese pozo. Huesos rotos por todas partes.
la cara desfigurada. Me recuerdo que ese mismo día, que fue la noche anterior a esto, yo le digo: Señor, ¿qué pasa? Y en esa pelea, el Espíritu Santo, o en esa batalla, el Espíritu Santo me habla y me dice: son accidentes destinados a ustedes. Son dardos destinados a ustedes. El Espíritu Santo me volvió y me hablaba y me decía: I'm not playing. ¿Tú quieres ver? Yo no estoy jugando. ¿Tú quieres entrar a esas nuevas dimensiones? Prepárate. Porque van a haber principados y potestades que querrán asustarte de tal manera a que tú vuelvas a vivir lo que vivías antes del 2020. Nada. Hay dimensiones en la presencia de Dios que tú puedes, por medio de la unción, acceder a ellas. Pero va a demandar de ti vivir una vida en el Espíritu. Va a demandar que tú vivas una vida en el Espíritu. Sabemos de la clase de liberación que todo demonio busca un cuerpo que poseer. Aprendimos en la clase de liberación que los demonios no pueden hacer nada al menos que posean un cuerpo. Necesitan un cuerpo físico. Tú tienes lo que Satanás no tiene, que es un cuerpo. Oh, eso te tendría que alegrar. Gordo, flaco, con estrías, sin estrías, chaparrito, alto, con arrugas, sin arrugas, con cirugía o sin cirugía. Tú tienes algo que Satanás y los demonios no tienen, por lo cual buscan cuerpos por donde manifestarse. Por eso, cuando una enfermedad llega a tu vida y tú te apoderas de esa enfermedad, tú le estás dando derecho legal a Satanás a poseer tu cuerpo. Cuando viene un diagnóstico médico a tu vida y tú te posees de la enfermedad, tú le estás diciendo: yo me pongo de acuerdo con lo que tú quieres hacer en mi cuerpo. Porque todo espíritu necesita un cuerpo para manifestar lo que quiere y desea hacer. ¿Están conmigo? Los perdí. Sabemos que Satanás no crea nada y todo es imitación. Por la misma manera, Dios está buscando un cuerpo donde Él pueda manifestarse y donde tú puedas darle a Él acceso legal para que Él pueda hacer a través de ti lo que Él desea hacer. ¿Sabes cuándo se pone bueno? Cuando necesito tomar mucha agua. Aproximadamente que todo vos se tiene. Señor, úsame lunes, martes, miércoles, a partir de las 9 de la mañana, 3 de la tarde me puedes usar. Jueves, no, en todo el día no, porque jueves es el día que visito a mi suegra. Viernes, Señor, úsame solamente de 8 a 10, que es el discipulado. Durante el día no, porque estoy en mi oficina. Sábado no, porque es el día que yo voy al mall. Sábado no me uses, Señor, no fluyas a través de mí, Señor, porque el sábado es donde me pongo los rolos y tengo que ir a que me hagan el blower y no quisiera en mi momento de descanso tener que ministrar a alguien. Para que Dios haga lo que quiere hacer a través de ti, tú tienes que cederle todo tu ser. Ya voy terminando. El Espíritu de Dios busca un templo, un cuerpo
donde morar. ¿Se recuerdan cuando el ángel Gabriel y Satanás pelean por el cuerpo de Moisés? ¿Se recuerdan que la Biblia en Apocalipsis dice que el anticristo, una de las señales del anticristo va a ser que va a ser alguien que sufrió una herida, que murió y que resucitó? Lo dice Apocalipsis. Muchos teólogos dicen que Satanás peleó por el cuerpo de Moisés porque sería el cuerpo perfecto para que los judíos crean que ese es el Mesías. Si él podía poseer el cuerpo de Moisés, el espíritu de anticristo que necesita de un cuerpo para manifestarse, se poseería de Moisés. ¿Churrasco? Ok. Yo necesito que el Espíritu Santo de Dios me posea de tal manera que yo pueda vivir lo que Él vive, que yo pueda hablar lo que Él habla, que yo pueda pensar lo que Él piensa. Pero para que yo pueda acceder a esa dimensión, debo tener un encuentro. Hay encuentros, y lo puse en Instagram esta semana, hay encuentros que te llevan a dimensiones. Así como el pastor hablaba al principio de la reunión, atributos es lo que yo amo y adoro de Dios que tú todavía no has conocido. Yo puedo adorarle a Dios de tal manera por cosas que Él me ha ministrado y que me ha enseñado y que me ha capacitado y que me ha sanado, que tú todavía no has experimentado. Son dimensiones que mi adoración y mi intimidad me ha llevado a vivir. Son dimensiones que solamente puedes tener por un encuentro con la persona del Espíritu Santo. Pero ¿cómo entonces tengo ese encuentro? ¿Cómo entonces puedo acceder a estos encuentros? ¿Cómo puedo acceder a esas dimensiones? Para toda dimensión en tu vida hay un hombre y hay una mujer que ya fue capacitado y ungido para abrirte esa puerta. Mire, mire, venga conmigo, voy cerrando. Romanos 1:11, lo busco aquí. Fíjese lo que le dice el apóstol Pablo cuando expresa su deseo de visitar Roma. Vamos a empezar el versículo 8. Dice primeramente Romanos 1, capítulo 1, versículo 8. Primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de vuestra fe se divulga por todo el mundo. 9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi carne, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tengan al fin, por la voluntad de Dios, un pobre viaje, próspero viaje para ir a vosotros. ¿Te imaginas que nosotros pidamos un viaje próspero, Facundo, para ir a Roma o para ir a Colombia o para un próspero viaje para ir a vosotros? Porque deseo verlos para comunicaros algún don espiritual al fin de que seáis confirmados. Habían dones, había unción que Pablo portaba, que no lo podía hacer por internet. Hay una unción y hay una manifestación del poder de Dios que aunque yo quiera hacerme la tecnología,
biológica y decirte, ahí en tu habitación sentirás la unción. No, no. Hay ciertas dimensiones del Espíritu Santo que solamente se pueden transmitir cara a cara. Pablo les dice, estoy deseoso de que te congregues. Ah, no, estoy deseoso. Estoy deseando poder verte pronto. Estoy deseando pronto ir donde tú estás para poder darte algunos o algún don de lo que yo tengo, de lo que mi encuentro con la persona del Espíritu Santo ha dado la llave a esta dimensión. Estoy deseoso, Iglesia CFA, que tú puedas experimentar lo que estamos experimentando nosotros. Deseosos. A veces Facundo me dice, Lucy, no hay nada peor que salir de casa o del VIP habiendo experimentado la presencia del Espíritu Santo y entrar al servicio y ver que todavía están en nivel 1 de Nintendo. No hay nada peor que tratar de ministrarte, de darte, de entregarte, de llevarte a una nueva dimensión. Hay dimensiones en el Espíritu que solamente un encuentro con la persona del Espíritu Santo te entrega la llave para entrar. Vuelvo al principio, el Espíritu Santo me decía, todos esos dardos fueron destinados a ustedes. Y lo único que frenó es que tú supiste de antemano que venían hacia ti. Y lo que va a frenarte todo lo que viene a partir de ahora es que tú te has propuesto a caminar en el Espíritu. Nada en mi vida, nada de lo que sucede a mi alrededor es casualidad. Nada de lo que sucede en la vida de Luciana, en la vida de mis hijos, en la vida de Facundo, nada es casualidad. Cuando dijimos, venga tu reino aquí en la tierra. Cuando Adán y Eva pecaron, siendo seres espirituales, descendieron a la tierra, pero no dejaron de ser seres espirituales. Significa que ahora hay dos mundos en uno. Mundo físico y mundo espiritual. Tú estás caminando, hoy en día te bañaste y estabas viviendo dos mundos a la misma vez. Mundo físico, el que hay que lavarlo, y el mundo espiritual, que también hay que lavarlo. Son dos mundos que tú tienes la habilidad de vivir. Pero para ascender a estas dimensiones en el mundo espiritual, tendrás que tener encuentros con la persona del Espíritu Santo. ¿Sabes lo que hará en ti vivir en lo espiritual y en lo físico a la misma vez? Yo siento que es un churrasco inmenso, pero el Espíritu Santo me dice, no calles, hay gente que lo está deseando, que su espíritu está hambriento por esto. ¿Sabes lo que es vivir el mundo espiritual y el mundo físico a la vez? Te hago un ejemplo y pasamos a la última nota. Es entrar a tu trabajo, entrar a la oficina de tu jefe y decirle, jefe, buenos días. Buenos días. Jefe, vengo a decirle o hacerle el trabajo más fácil. ¿Usted piensa echarme? ¿Cómo? Yo, sí, sí, usted, no puede ser. Sí, sí, ¿quién te lo dijo? Mi mujer te lo dijo. No, jefe, usted no se lo habló a su mujer. ¿Quién te lo dijo? Alguien del trabajo, algún chusmo te dijo que yo estaba por echarte. No, jefe, recuerde que usted no se lo dijo a nadie. Usted estaba en su cocina, estaba sentado tomándose un café y en su corazón nació el deseo de echarme. Eso es vivir en el espíritu y a la carne. Yo me acuerdo una vez que me escapé de mi casa. Era hace mucho tiempo atrás. Era incrédula, era
No lo conocía el pastor vino a arreglarme la vida. Y me recuerdo que me escapé y me fui a Nueva York. Y Anchi, no escuches esto. Y me escapé a New York y le dije a mi papá que iba a la iglesia de Queens. Y le dije, voy a ir a la iglesia porque yo soy santa de la cabeza a los pies. Y me recuerdo que volví a la casa. Era un miércoles, volví a la casa, entré al cuarto, mi papá estaba ya acostado. Dije, hola, pa, llegué. ¡Chuc! Se prende la luz. A mí, sí, estoy bárbara, estoy bien. Venime. Mi papá nunca nos pegó, pero la mirada. Venice. Se levanta así, con los pelos revolteados. Aquellos que han viajado con él lo conocen. Y me mira y me dice, ¿vos no estabas en la iglesia? ¿Cómo que no? ¿Vos no estabas en la iglesia? Sí, papi, yo estaba ahí, estaba el pastor fulano. Vos no estabas en la iglesia. Yo dentro de mí dije, ¿qué ungier? ¿Qué diácono le chusmeó esto? Y me dijo, nunca te olvides que yo vivo en el Espíritu. Y yo te vi subir al tren y te vi salir acá y te vi acá. Y de recién a lo último, por gracia de Dios, no te quedaste sin un ride de Queens a casa. Porque no estuviste ni un minuto en el culto de Queens. ¿Qué sería de nuestra vida si, en vez de dejarnos de llevar por los chusmas de la cuadra, nos dejamos llevar por el Espíritu? Ok. Hay tanto que te quiero dar, pero se nos fue la hora. La unción viene a habilitarte a fluir. La unción viene a habilitarte. Y el Señor me decía esta mañana, que no va a ser para todos, pero vamos a ungirte esta mañana con aceite. Y el aceite es típico de la unción. Y el Espíritu Santo me decía, hay diversas unciones que voy a depositar en el día de hoy. Hay ungimiento que voy a hacer esta mañana. Y tal vez te dices, pastora, pero yo no soy pastor, yo no soy salmista, yo no soy... No. La unción es la manifestación, escucha bien, de la personalidad del Espíritu Santo. Lo que el Espíritu es capaz de hacer, Él viene y te vivifica, te da vida a eso que está muerto dentro de ti, te unge, te habilita. Escuchábamos con Facundo esta semana que ser cristiano significa ser ungidos, porque Cristo significa ungido. Entonces, si yo digo soy cristiano, estoy diciendo soy ungido. ¿Para qué? ¿Para qué eres ungido? Este es el año donde se hará manifiesto en ti la unción, la habilidad que el Espíritu Santo ha depositado en ti. Worthy is your name. Ahora conéctate 10 minutos y terminamos. Anota una unción apostólica. Hay una unción apostólica, Gálatas 1:19. Unción apostólica es lo que te da gobierno sobre territorios. Wow. Hay una unción apostólica que se está desatando sobre ti esta mañana, que te dará gobierno sobre territorios. Uf. Y yo quiero que a medida que tú escuches estos diversas unciones, esa unción que tú deseas que se manifieste mayor que otras en tu vida, que tú la recibas y entiendas que esa es la unción que tú tienes que honrar, que tú tienes que vivirla para poder manifestarla. Unción apostólica, unción de gobierno, unción territorial. Algo sucedió cuando yo me mudé a esa cuadra. La ciudad de Elizabeth tembló.
porque hay en mi casa, no solamente en Facundo y en mí, sino en mi casa hay una unción apostólica que viene a arrancar de raíz todo principado, toda potestad. ¡Oh! Según el momento que estés viviendo, según el momento que estés viviendo, clama a posee esa unción. Unción apostólica territorial que viene a sacar de raíz. El Espíritu Santo nos decía el otro día y me lo confirmó por Iván: el Señor nos pide que le provoquemos. Y esa es la etapa de mi vida en este momento, que estoy y deseo provocarle. Ah, no, a mí no me escondes nada. Y el Espíritu Santo me dice: provócame, a ver qué. Provócame. Señor, si día a día sacrifico más, si día a día sacrifico mi carne y vivo en el Espíritu, tiene que manifestarse en el mundo natural, tiene que abortarse, tiene que afectar mi contorno. Mírame. Me fui a Hobby Lobby, es un lugar cristiano, si usted lo conoce, de decoración, y no encontraba lo que necesitaba. Eran dos imanes que necesitaba para mi suegra, nada más. Dos, y no lo encontraba. Me iba a dar por vencida, iba a volver a casa. Y dije: no, paso por otro lugar. Paso por otro lugar, consigo lo que necesito. Estoy en fila para pagar. Y detrás de mí comienza alguien a decir: ¡Oh! ¡Oh, my God! Yo, por la voz que tenía, dije: esta es una tejana estereotipo. Usted sabe lo que es una tejana estereotipo, ¿no? Una tejana estereotipo es grandota, pelo rojo, así que parece más macho que otra cosa. Por lo que escuchaba, dije: oh my God, que estoy en Texas. Y esto es lo que ella decía: ¡oh! ¡Ay! ¡I hate it! Era lo que decía. Yo dije: bueno, tendrá problemas. Y de repente dice: I hate it. ¿Por qué tienen que ir a Hobby Lobby? Y yo dentro de mí digo: sí, yo no estoy en Hobby Lobby. ¿Por qué? Esos cristianos, su fe me molesta. Se lo conté a mi mamá, porque yo dije: ma, su fe me molesta. Su fe me molesta. Why? Why they gotta close on Sunday? Why? Entonces yo dentro dije: my God, esta es una tejana. Me la imagino. Yo dije: no me dé vuelta ni que se dé cuenta. Tengo alguna etiqueta de Hobby Lobby que estuve, porque si me doy vuelta me rompe la cara con el armario que es. Cuando me doy vuelta disimuladamente, sonriendo para que no me rompa la cara, para ver qué pasaba, si cuando me doy vuelta era una chaparrita así, bien vestida, maquillaje perfecto, su cartera de marca así. Yo dije: no, ya me equivoqué, no es. Y de repente comienza a hablar y le dice a la que está al lado: ¡ay! ¡Que cierre ese lugar! ¿Por qué tienen que ir a ese lugar? Y yo dije: ¿era ella? Y dije: Señor, ¿qué está sucediendo? Y me dice: los demonios saben dónde estuviste. ¿Usted en serio quiere ir a otra dimensión? Pero no es una dimensión para sacarse una selfie. Si usted se da cuenta, cada vez menos pongo. Porque cuando vives en esa dimensión, todo lo demás... ¿Realmente quieres entrar a esa dimensión? Mi mamá me contaba el otro día, unos pastores en sur de Texas, que Dios le dijo: te estoy dando los papeles. Señor, no tengo papeles, entramos ilegal. Vete a la frontera, habla con oficial, te voy a dar papeles.
Señor, nunca sometí papeles. ¿Cómo? Métete a la frontera, habla con un oficial, te voy a dar papeles. Y dice que agarraron a un hermano que sí tenía ciudadanía, se fueron en la troca a la oficina de inmigración en la frontera de Texas, y el oficial le dice: ciudadanos. Y ellos con ansia le dijeron: no. El chofer le dijo: yo sí. Y ustedes: no, no somos. Bajo, vamos, bajen. Lo bajaron, los pusieron en la cárcel 24 horas y no salieron libres, salieron con la green card. Ahora, tienes que vivir algo en el espíritu para tener la seguridad y la certeza. Ok, unción apostólica, unción profética, unción profética que establece con su boca. Hay una unción de los que ganan almas. ¿Dónde están los evangelistas de esta casa? Unción para ganar almas. Hay una unción para enseñar. ¿Sabías usted? Hay una unción para enseñar. Unción para cantar. No cualquiera. Unción de músicos. Unción de músicos. Eso está en 1 Samuel 18, 10 al 12. Hay unción para predicar. No todos predican. Muchos hablan, pero no todos predican. Eso lo puedes encontrar en Hechos 20. Unción de dominio financiero. ¿Cuántos necesitan esa unción esta Navidad? Dominio financiero. Dios no te puede dar si no sabes dominar. Dios no te puede dar si no sabes administrar. Dios no nos soltó las finanzas a Facundo y a mí hasta que supimos administrar nuestras finanzas de tal manera que no dependemos de nuestro sueldo, sino de lo que Dios nos da. Administrar nuestras finanzas. Aleluya. Hay unción, Diego, para escribir. El pastor Facundo te lo dijo el domingo pasado, y cuando miraba esta nota le digo: Señor, anótalo, Diego. Va proyema cotoro bocetere. Hechos. Perdón, Apocalipsis 1 del 1 al 3 y Filipenses 1 del 1 al 2. Ahora después en el VIP te lo doy, si no. Unción para escribir. Unción para exponer la Biblia. Hay gente que pone versículos fuera de contexto, no hay una unción específica. ¿Dónde están los intercesores de los lunes? Ponte de pie, vamos. Ponte de pie. Intercesión, unción para la intercesión. No venga a interceder sin esa unción. Una unción para ponerme en el lugar de otro. Unción de intercesión. Puedes sentarte. Hay unción de liberación. Unción para la obra de misericordia. Aleluya. Unción sanadora. ¿Cuántos necesitan de esa unción esta mañana? Hay una unción sanadora. Hay una unción creativa y de intervención. Unción creativa y de intervención. Alguien Dios le está hablando esta mañana. Alguien tiene que mover cosas en su empresa, en su salón, en su negocio. Oh Espíritu Santo, ahora. Unción creativa, unción creativa, unción de intervención. Ahora Padre, ahora Padre, ahora Padre. Hay una unción misionera. Hay una unción de administración y de liderazgo. Una unción de administración y de liderazgo. Hay una unción de renacimiento, como la que tenía Esteban, de señales, de maravillas, de prodigios. Yo no sé si tú estás, si tú sabes cuál vas a pedir hoy. Y hay una unción de consejo. Hay una unción de consejo. Hay una unción para aconsejar los que necesitan. Salomón tenía unción para manejar sus recursos, la sabiduría, la riqueza, el éxito y la prosperidad. Isaac
tenía unción para estrategias de intervención. Génesis capítulo 26, versículo 13 al 14. Y el hombre Isaac se enriqueció y ganó más y más hasta convertirse muy siervo, de modo que los filisteos le envidiaron. Tenía la unción para engrandecerse. Ay. Tenía la unción para ensanchar el territorio. Tenía una unción para ensanchar las estacas. Hablo esa unción sobre esta casa. Al sonar de mi voz, sea mi voz influencia. Va prosepa caterebose. Y manacaterebose tarabababase terebeque. Hablo la unción de Samuel. La unción de Samuel para ser sensible y obediente a la voz de Dios. Me prequetere voce. Yo hablo la unción de Samuel en este lugar. Esa unción que nos hace sensible y obedientes a la voz de Dios. Y bacatere voce, tarabacantere voce, tarabacantere voce. Y manajatere voce. La unción de Esther. Oh, de Keter. La unción de corona, ay, ay, sobre mi cabeza corona, sobre mi cabeza y corona, sobre mi cabeza y corona. Oh, bashe katerebose terebokotarabababase. Oh, chabakaterebose terebokotarabakanterebose. Yo clamo, Espíritu Santo, la habilidad que tuvo Esther, la unción que tuvo Esther, sea sobre mi cabeza para entrar a palacios, para entrar a territorios, para entrar a casa de gobierno. Sea la unción que portaba Esther por medio del Espíritu Santo, depositada, manifiesta, vista, expuesta sobre mi vida, sobre las mujeres de esta casa, sobre los hombres de esta casa. Unción de favor, unción de favor, unción de gracia. ¡Ay! Brashe bacate de vosé, iba la bacante de bacante de vosé, y la bababababase, terebobobobotarabase, híjalebo. Y el Señor me dijo: sé obediente, Luciana. Te dije que preguntes quién quería entrar a un nuevo nivel. Y le dije: Señor, la hora. Y me dijo: calla y pídeles todo aquello que quieran entrar a una nueva dimensión por mi espíritu, que no caminen, que corran al altar. Gracias por estar conectado al canal del Centro Familiar de Adoración. Espero que esta predicación te haya sido de mucha bendición. Tienes la opción aquí de poder suscribirte a nuestro canal y estar notificado de cada evento en vivo y cada transmisión que hagamos en vivo. También puedes ayudarnos a que el reino de los cielos pueda ser extendido en esta tierra. Aquí también tienes la opción para poder dejar tu semilla y ayudarnos a que el reino del cielo crezca. Te bendecimos.